Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos ya a tratar toda la información que tenemos, que es mucha la información que tenemos que tratar. Como ya sabéis, hoy hemos estado en directo viviendo um, el IPC de Estados Unidos, un IPC que ya hemos estado explicando un poquito también de análisis técnico de Bitcoin, lo que tenía que suceder para que Bitcoin empujara arriba, lo que no ha sucedido finalmente y ha hecho que Bitcoin se vaya hacia abajo. Esto en el grupo privado le he pasado esta misma gráfica, ¿vale? Para que todo el mundo lo vayáis lo vayáis viendo, sabéis que el grupo privado es gratis y demás. Um, y bueno, hablábamos de que si sobrepasaba, también lo hemos dicho en directo, si sobrepasaba esta recta que tenemos aquí, la he marcado bien gruesa para que se vea, pero básicamente esta recta que tenemos aquí marcada en directriz alcista, si la sobrepasaba la baja iba a ir a buscar los 30.000 dólares, de momento el precio de Bitcoin ha ido a buscar a los 30.200, ha tocado los 30.200, pero en una hora todavía puede estar vigente la posibilidad de venir a esta parte baja de, las, de los 30.000 dólares, $30, donde ahora mismo Bitcoin... Tiene un soporte que puede ser importante, ¿vale? Un soporte que no es ni más ni menos que este, donde toca en esta zona y donde también toca los cuerpos de velas en esta zona en una hora. Por lo tanto, tenemos ahí también el final, como digo, de esta recta directiva alcista que coincide en 30.000 dólares, que actualmente sería objetivo en una hora para Bitcoin. Vamos a ver si tiene fuerza para llegar, porque de momento muy poca volatilidad lo que tenemos. Vemos que el dólar ha caído hasta mínimos de todo el año, 100.500 ha llegado a tocar en el día de hoy, y el SP500 que como ya todo el mundo sabe está en máximos anuales. Vamos ya a pasar a ver todo lo que tenemos por delante porque se ha movido bastante Bitcoin, quizá por eso, por lo que Bitcoin no ha conseguido empujar arriba, porque hoy hemos tenido noticias acerca de Estados Unidos, de ventas de Bitcoin por parte de Estados Unidos, ese Bitcoin incautado. Así el rogue en esa operación, por la, eh, por, operación que se produjo en esta década anterior en Estados Unidos debido a esa, eh, ¿cómo decirlo?, a ese mercado negro no que se produjo en la Deep Web por, bueno, por la, década de la, de la década anterior a esta en la que nos encontramos, ¿no? Como digo, creo que fue en 2014, el año donde fue incautado todos los bitcoins. Asil Rogue, Asil Rogue en este caso, y ya lo que sabemos es que Estados Unidos va vendiendo poco a poco, como estaba previsto, el de ordenó que se fueran vendiendo esos bitcoins que habían incautado. Y como digo, la noticia está aquí. Bitcoin vinculado a Asil Rogue eh, por valor de 300 millones de dólares movido por el gobierno de los Estados Unidos, datos on chain. Nos dice que vendió previamente en marzo los 10.000 bitcoins por 216 millones de dólares. Esa es la noticia. 215 millones de dólares, noticia de Forbes, vendidos por el gobierno de los Estados Unidos en marzo y se ha vuelto a producir un nuevo movimiento. En este caso, el primer movimiento fueron 216 millones, en este caso ha sido 300 millones en tres transacciones separadas el miércoles por la mañana, según muestran datos on-chain. O sea, miércoles por la mañana estamos hablando el horario de Estados Unidos a la apertura de Wall Street, ¿vale? A la apertura de Wall Street, después de conocer el gran dato de inflación en Estados Unidos, seguramente es el culpable de no haber, o de Bitcoin no haber conseguido empujar. Por encima de esos 31 mil dólares, porque como decíamos, el mercado estaba intentando empujar. Aquí tenemos como el mercado intentaba sobrepasar los 30,840 que tenemos marcado ahí como resistencia. Vemos que no fue capaz de hacerlo al momento de conocer los datos de inflación. Y lo que sí hemos conocido, como digo, es que el SP500 se sí ha empujado a máximos anuales, que lo tenemos por aquí, ¿vale? Los 4,480 incluso ha llegado a sobrepasarlos. Mientras el dólar, en este caso, se ha venido a mínimos anuales por los 100,500, como venimos comentando. Fíjense la gráfica del dólar cómo ha caído esta zona que veníamos anunciando que podría caer, ¿no? Hasta los 100.500 mínimos del año, como podemos observar. Por lo tanto, Estados Unidos puede que haya sido en este caso la autora de que no haya podido empujar más Bitcoin por esto que os vengo comentando. Tiene una cantidad muy grande, muy, muy grande de Bitcoin en Estados Unidos y al final cada movimiento que se vaya produciendo con respecto a esto hace que entre mucho al mercado. Nos dice, el precio de Bitcoin cayó un 0.8% a 30.480 dólares después de que se movió la transacción. Desde entonces se ha recuperado a 30.660 al momento de la publicación, pero como podemos observar, Bitcoin ya había roto una zona clave después de este movimiento, como venimos comentando. Bitcoin había roto ya una zona de soporte clave que no debería haber roto y eso ha provocado que el precio de Bitcoin vaya a buscar los 30.200 e incluso pudiese, pudiese venir a la zona de los 30.000 dólares. Como digo nuevamente, ¿vale? Por tanto, esto es lo que ha provocado actualmente que eh, eh, Bitcoin no haya podido empujar. Como, vino, como bien estamos viendo por aquí. Eh, bueno, vendieron 50.000 Bitcoin en marzo y demás, y podemos observar que, bueno, que Twitter advirtió, ¿no?, de que el gobierno pagó 215.000 dólares en tarifas de transacción, aproximadamente el 0.1% del monto total vendido. Una auténtica locura. Eso fue en marzo, ¿vale? Eso fue en marzo. Pero ya os digo que, que es una, eh, una situación bastante compleja porque... Como bien podemos observar por aquí en Reddit, ¿vale? Porque hay gente que está comentando en Reddit mucho acerca de esto. Bueno, eh, no es algo, no es algo que, que sea premeditado por parte del gobierno de los Estados Unidos, sino que es algo que ya estaba previsto por parte de la ley, por parte del juez que decretó la venta de estos Bitcoin. Y esto tienen que hacerse de forma progresiva. Ya lo digo, marzo, 215 millones de dólares y ahora 300 millones más vendidos. Dice, como bien nos documenta por aquí un usuario, este es el proceso codificado la ley que llega a su fin, no una obtención de ganancias o mensajes mixtos provenientes del gobierno como todos quieren que sea. Eso es bueno, básicamente nos dice que ya os dije, que lo que vengo comentando, no que es el juez el que ha previsto que esto surja de la manera que está surgiendo. Y vamos a ver si finalmente esto acaba ya de una vez por venderlo por completo, porque sería sin duda una buena noticia para que Bitcoin tuviese también esa posibilidad de seguir empujando. De momento, 30.300 dólares, como venimos comentando. Y lo que podemos ver también es que hemos tenido nueva interacción de Elon Musk. Vale, Elon Musk ha tenido nueva interacción en Twitter. Fíjense lo que ha provocado. También lo hemos comentado por el, por el grupo privado, ¿vale? Ya os digo, el grupo privado es gratuito, podéis entrar si, si os apetece entrar, me podéis escribir por telegram, os dejaré ahí eh, fijados los comentarios en mi telegram para entrar al grupo, al grupo privado. Yo digo que es gratis, lo tengo por aquí. Y lo hemos estado comentando. La gráfica del Pan Bandan, porque tenemos por aquí un, una, una subsala, una sala de, de Pan Bandan que nos va avisando los bots de cada vez que un token, una cripto, pega un pan. Fíjense aquí un 6% en apenas segundos. Fíjense lo que ha hecho la gráfica junto con el volumen, el RSI y el MACD aquí dibujado. Pero como digo, hemos tenido esta tarde... Eh, algo muy interesante, porque por ejemplo, bueno, aquí tenemos a, a, aprovechando los, eh, las, eh, las señales que nos va dejando las, o los eh, datos que nos va dejando el bot, pero como, como vengo comentando, hemos tenido en esta tarde movimiento muy fuerte, en este caso... De Ajix, ¿vale? Ajix, eh, moneda de inteligencia artificial Aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí nos avisó muy rápidamente Cuando el precio aún estaba en 0.2365 Avisó de que Ajix había subido en torno a un 4% en apenas segundos Bien, lo que había ocurrido es que Elon Musk Ha tuiteado acerca de inteligencia artificial Y Ajix ha conseguido que pegue un pan espectacular, ¿vale? Todo esto lo avisaban por aquí por el grupo Como os vengo comentando Si queréis entrar podéis escribirme por Telegram para saber Y como os vengo comentando eh, Básicamente la gráfica de Ajix ha hecho esto que pueden ver en pantalla. Un aumento espectacular, como podemos ver por aquí, muy rápido. Y lo que está provocando ahora es una corrección y nuevamente está intentando empujar. Si 7.99% de su vida está en 0.2379 actualmente el precio de AGIX, ¿vale? Pues esto, esto para que todo el mundo sepa un poquito cómo se está moviendo también el tema de la Salcoin. Así que nada más, gente. Vamos a esperar un poquito a ver qué es lo que va a ocurrir, a ver qué es lo que va a pasar, a ver lo que va, vamos a tener a partir de ahora. Porque mañana tenemos en vivo y en directo. Tenéis el tweet, eh, perdón, el directo ya es programado para el día de mañana. Lo tenéis en el canal. Activen campanita para no perdérselo porque tendremos datos nuevamente bastante importantes como el índice del precio del productor y nos veremos mañana con más información y más noticias. Suscríbete al canal, activa la campanita como digo, denle like al vídeo si les ha gustado esta información, nos vemos mañana gente, un saludito y hasta pronto.